Por medio de diversas técnicas informáticas como el modelado y la edición de audio, la realidad virtual pretende recrear todo tipo de situaciones y escenarios para diversos fines, entre ellos el entretenimiento. Con la intención de ofrecer una experiencia más inmersiva y de acercar esta tecnología a las personas, nace el proyecto Monster Arcade. Así es, nosotros producimos la filmación, o sea, hacemos la filmación desde un inicio, toda la preproducción y armamos todo para que pueda ser interactivo. No nada más que tú te sientas en el lugar, sino que estamos desarrollando la tecnología para que puedas mover objetos, interactuar con el espacio. Y aquí nosotros hacemos toda esa tecnología, ¿no? Desde la filmación hasta la programación. En realidad el proceso es bien complejo porque todo depende de la producción que vayamos a desarrollar. Digamos que lo que más hacemos aquí son como experiencias inmersivas, que te sientas dentro del lugar, de lo que platicábamos hace un momento del diseño del audio, de que es bien importante ese tipo de detalles porque es lo que te hace sentir dentro. Hemos tenido muy buena respuesta, la gente le llama mucho la atención, quiere saber qué es la realidad virtual, porque se habla en todos lados, ya es como un tema mundial, y la idea es que cuando vengan aquí conozcan qué es, de qué se trata, vienen y se vuelven locos. Vienen muchos chavitos, pero también vienen los papás y vienen los abuelitos, y todos se meten y todos lo disfrutan a su forma, ¿no? Entonces ha tenido muy muy buena aceptación, afortunadamente. Y pues haciendo las experiencias más inmersivas, lo más posible, que si estás al borde del precipicio y que dices, voy a dar un paso, me voy a caer, estoy seguro. Jugar mucho con lo que tenemos aquí adentro, que es tan... Es sorprendentemente te das cuenta que lo engañas muy fácil, ¿no? Entonces jugamos mucho con los sentimientos y con lo que ve la gente. Con información de Isaac Castruita y Alberto Rodríguez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.